Ok, podemos continuar. Ya tenemos los pasos a seguir para subir un archivo MP4 a YouTube. Todo este proceso de manera automática. Aquí están los pasos que seguiremos. Entonces, ya estamos en la consola. Nos dicen que creemos un nuevo proyecto. Aquí hay uno que se llama My First Project. A ver si desde aquí podemos crear otro proyecto, New Project. Entonces, dice, You have 11 projects remaining in your quota. Request an increase or delete projects. Vale, no hay problema. Entonces, ¿qué nombre le asignamos aquí? Este nombre, proyecto 04, no permite guiones al piso, qué diantre. Listo. Tan, tan, tan. Ok. Organization. Esto no dice paren. Aquí que se hace en organization. Ah, vale. Entonces, creamos el proyecto. Después habilitamos la API de YouTube Data Version 3. ¿Cómo habilitamos una API? Bueno, primero seleccionemos el proyecto, que es este. Esperamos un segundo. Y bueno, esto es básicamente un dashboard, library, credentials, APIs, enable APIs and services. Entonces sería YouTube Data Version 3. Esperemos a que cargue esto. YouTube Data API. Sí, Data. Ahí no dice API. A ver, otra vez. YouTube es el único que, inclusive el único que dice Version 3 y YouTube Data. Entonces, seleccionamos este, aquí está, básicamente un resultado. Deshabilita, tan, 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 ah, listo. Entonces, enable. Crea credenciales, un ID de cliente o OAuth 2.0 para este proyecto. Ahí ya queda habilitada la API. Entonces yo me imagino que desde este botón es donde se crean las credenciales. Create Credentials. Hay dos opciones. Aquí dice aumentar el tamaño del texto. Different APIs use different out platforms. And some credentials can be restricted to only call certain APIs. Dice, what data will you be accessing? Different credentials are required to authorize access depending on the type of data that you request. Está public data, Google data that is publicly available. The like public maps, data showing restaurant information, this will create an API key. Entonces debe ser esta opción, la de user data, data belonging to Google user, exacto, son datos que pertenecen a mi cuenta, como el correo electrónico, la edad. User consent required, se requiere el consentimiento del usuario. Entonces utilizamos user data. Hay datos que no revelaré aquí por cuestión de seguridad. Listo. Listo. Siguiente. Entonces me pide el nombre de la aplicación. Logo. Bueno, el logo quizás sea opcional. Listo. Ahí pide bastantes cosas, ¿no? Es un poco, digamos, aquí subir. MP4 YouTube MP4, listo. User email, voy a dejar mi dirección, es una dirección pública. This is your logo, this help people recognize your app and its display. Es opcional, supongamos que es opcional.
Developer Contact Information. Entonces dejo ese mismo correo público, guardamos y continuamos. El Out Consent Screen. Estos son básicamente los permisos. Entonces, bueno, aquí aparecen varias. Dice API Query, tan open. Bueno, y esto es opcional. Tan, tan, tan. Guardar y continuar. Tipo de aplicación. No es UWP, no es de televisión, iOS, no es una extensión, un plugin de Chrome, ni Android, ni aplicación web. Es una aplicación de escritorio. Es un script Python que corre directamente en el sistema operativo, en local, en el escritorio. Vale, entonces ahí ya tendríamos esa cuestión que tendríamos que hacer. A ver, application desktop, desktop application, desktop Python client, Python desktop client, puede ser el nombre. Puede tomar a 5 minutos a unas pocas horas de que esto tome efecto. Le damos clic en crear. El dato que aparece aquí en este cuadro de diálogo lo ocultaré. Aquí nos ofrecen la opción de descargar el archivo JSON. ¿Dónde lo vamos a descargar? Aquí mismo. Entonces copiaré la ruta, copypad, download. Ok, y ahí le doy la ruta. Básicamente ahí se crea el archivo. Ese archivo no lo voy a su. Parece que no lo guardo acá. A ver, download. Save. Ahora sí. Ahí está el archivo. Entonces, llamémoslo credentials. Credentials. El contenido de ese archivo no lo revelaré, así que queda oculto. Y tampoco se va a subir al repositorio. Inclusive aquí en GitHub Desktop le digo clic derecho y que quede ignorado. No se sube el archivo de credenciales. Ok. Vale. Entonces ese archivo queda únicamente en local. Bien, tan tan tan, y ya quedaría todo preparado. Presionamos aquí en este botón que dice Done. Listo. Dejemos hasta este punto y continuaremos en el siguiente video. Hasta la próxima. Muy bien.